Bienvenidos al canal. Hoy empezamos el día, segundo día de ruta en Marruecos, o tercero, según se mire, segundo de ruta real. Estamos en medio del desierto y bueno, nos hemos metido ya en el segundo berenjenal. Arena por todas partes. Bueno, vamos a ayudar a Chema, que se ha metido aquí por un tramo bastante complicado. Esto va a ser así, para los dos. A pesar de que vamos con motos bastante ligeras en comparación con mi Norden y su BMW, a fin y al cabo vamos con 25, 30 kilos de equipaje y esto sigue siendo arena. Las motos que son de pesan llenas 155, 160 kilos. Ahora ya pesan como una Touareg sin equipaje. Así que bueno, vamos para adelante. Bueno, pues ahora es mi turno. Sí, mucha. No pude resistirme. Uno a uno. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Ahí está Chema. Por ahí atrás. Aquí, ¿no? Sí. Vale. Si no lo vemos. Vamos. Venga. Merci. Shukran. Shukran. A ver cómo pasa por aquí, porque hay que darle. Pero esto es una pequeña subida de una. Hay que subir fuerte, soltar antes de llegar arriba. Y luego al bajar, volver a dar gas. Ahí viene Chema, lo va a dar todo. Bien dado. Muy bien. Estamos en algún lugar. Ahí en el desierto. Pero no tenemos muy claro, no encontramos el nombre, ¿verdad? De este lugar. No. En el desert. Pero es muy, muy chulo. Llevamos toda la mañana. Bueno, pues metidos en este desierto. Vamos a ver dónde es. Tan guapo. Perdiéndonos un poco, encontrándonos con nómadas que nos indican un poquito por dónde ir. Sin entenderlas muy bien, porque claro, el tema del idioma es importante. Y bueno, no hemos desayunado. Estamos un poco hambrientos. El tema agua lo llevamos bastante bien. Pero tenemos ganas de comer algo. ¿Ves allí abajo? Es un campamento nómada. Está aquí en el desierto. Fijaos qué maravilla hay. Qué maravilla. Esto cuando hubo agua, si en algún momento hubo agua aquí, pasando por aquí, sería increíble. Esto está siendo una pasada. Una pasada. Bueno, estamos aquí en mitad del desierto, hemos ido en pequeño percance, Chema se ha pegado una hostia, vamos, como un pan de kilo de valles. Lo que ha ocurrido es que de repente nos ha venido una lengua de arena, él iba adelante, no la ha visto, no ha podido reducir y bueno, yo creo que más que la velocidad quizá, claro, no iba preparado para pasar una gasolinera y si hubiese comida sería fantástico. Necesitamos comer, no hemos comido nada en todo el día. Está siendo un día intenso, ¿eh? No conseguimos bajar el ritmo, ¿eh? Y hacerlo fácil. No conseguimos. Bueno, pues estamos entrando en Bouarfa. Hemos pasado dos controles policiales. A ver, la verdad es que claro, estamos muy cerca de la frontera con Argelia. Y las cosas con Argelia están un poco complejas. Entonces, bueno, nos han dicho que hay un restaurante por aquí. Decían a 2 kilómetros. Vamos a ver si lo encontramos. No sé muy bien dónde tenemos que ir.
espero que Chema, que va detrás, sepa más que yo. Porque yo no tengo ni puta idea de dónde vamos. Hablando claro. Bueno, estamos buscando hotel porque no encontramos. Hemos ido a uno así bastante chulillo. Está lleno. Solo hay otro hotel que nos aparezca en internet, por lo menos. Sé que hay otros hoteles de estos más sencillos. Aquí hay uno. Este es el hotel que estamos buscando. No sabemos si hay plaza, pero... Buenos días. Hoy es el cuarto día de ruta. Estamos en Bouarfa. Estamos en Bouarfa. Ayer ya os hablé de esto. Bueno, hemos conocido unos chicos, un chico español, bueno, chico español, sí, medio español, medio marroquí, de Cuenca, que vive aquí, es muy de aquí, y bueno, muy majo, y nos conocimos por la calle, estábamos paseando, nos escuchaba el español, vino, se ofreció para ayudarnos, guiarnos, y acabó invitándonos a cenar. Entonces, con sus amigos. Bueno, así hablando un poquito con el tema que estamos con Chema de esto del tren que pasa por aquí, esta historia que Chema está contando, que os recomiendo que vayáis a su canal, porque yo os lo cuento por encima, ¿vale? Porque realmente es su tema, yo le he hecho un cable, pero es su tema, y quien lo explica de verdad bien es él en su canal, ¿vale? En Chema Rutero, ya sabéis, en YouTube. Y este chico, bueno, pues conoce la zona y nos está llevando a un sitio que queríamos visitar, que son las minas, que es de un lugar de donde salía este tren tan famoso. Y bueno, y aquí hay esa cosa, ¿no? El tema de las minas, el tema del tren, porque aquí en su época trabajaron muchos españoles, había unos campos, como una especie de campos de trabajo, vinieron españoles y luego muchos de ellos fueron enterrados en cementerios de aquí, que nos ha contado él, también el chico, que bueno, esta es la cosa, ¿vale? Entonces ahora vamos a buscar, creo que vamos a ver las minas. Por cierto, escucháis mi voz, estoy jodido. Esta noche he estado mal del cuello, llevo 2 días sudando y me he resfriado con el aire del desierto, y esta noche he estado bastante mal. Así que bueno, espero recuperarme hoy, me tengo que cuidar bastante porque si no está muy jodido de verdad. Bueno, pues aquí está la mina, ¿no? Claramente se ve. Hay un poblado y al lado está detrás las minas. Acceso y ahora... Fíjate. Ahora es una empresa de transporte de vía al día. Claro, si pillas un terreno plano, bien, pero... ¿Pero con Galicia o con Bueno, pues hoy es día... No tengo ni idea. Llevo 2 días en el... enfermillo. Este va a ser el tercero. Estoy mejor, he pasado 2 noches sudando, lo cual va sacando, pero el cuello sigo estando fatal del cuello, y ahora estoy un poco atontado, un poco mareado. Así que bueno, vamos a ver si descanso hoy y mañana podemos salir. Os voy a enseñar un poquito la habitación, el hotel y lo que se ve de Bouarfa. Este es el hotel. La ciudad, una parte de ella, como ves. Ahí están las motos. Veis, ¿no? Un poquito. Y bueno, y ahí estamos. Tengo motos también. Desastre. Bueno. Vamos a ver si continuamos con esta fiesta. Bueno, pues grabando, aquí estamos. Estoy un poquito hecho mierda. No puedo hablar mucho. Bueno, es una putada porque
Llevamos 2 días aquí. Bueno, dos. Eus era el tercero. Y no me acabo de recuperar. Y encima la moto pierde aceite. Estoy preocupado, obviamente. Más por la moto que por mí, porque esto tiene pinta de una gripe, que bueno, que tal como entra, se irá. Lo que pasa es que me ha entrado muy fuerte. Y bueno, creo que voy a coger la moto y la voy a llevar a limpiar, para que quede toda limpia y ver por dónde... Tengo una idea, creo que sé por dónde sale el aceite, pero quiero asegurarme y limpiarla y dejarla que gotee otra vez, a ver si es lo que yo pienso. Y ya, bueno, lo enseñaré, ¿vale? El pequeño problema con la JP... Bueno, estos problemas de empezar un viaje... con una moto que solo tiene hecho el rodaje del primer servicio. Y bueno, todo ha sido muy apretado y muy putada. Vamos a ver qué me va a dar algo. Bueno, pues aquí estamos. ¿Veis el charquito? El charquito es el aceite, creo que es aceite. Aquí, aquí. Y que sale de algún lugar. De ahí parece que es bastante. A ver, puedo mostrar. Yo no sé muy bien dónde está. ¿Dónde está la lente de esta cámara? Allí, lo veis, ¿no? Ahí lo he pillado. ¿Veis que gotea? Vale, voy a poner. Voy a limpiarlo, esperar un poquito a ver si es solo de aquí o más sitios. Pero vamos. Este es el problema que estoy teniendo aquí con la PR7. Putada, esto es mal, es mal, no me encuentro bien y la moto tampoco se encuentra muy bien.